Espera. Hello, yo soy Laura y hoy vamos a hacer un video como algo diferente. Voy a hacer unos test sobre One Direction, que tengo la camiseta de ellos en este momento. Y el cojín, que es hermoso, y yo morí por este cojín. Y también tengo muchas, muchas cosas como libros. Y antes tenía un pocillo, pero se rompió, lo cual fue muy sad. Y tengo otras dos camisetas y un saco. Antes tenía dos sacos. Tengo muchas cosas de ellos porque yo los amaba, literalmente era como mi obsesión. Esta es la camiseta del tour de 2014 cuando vinieron acá. Yo creo que mi fiebre por ellos terminó como en 2015, como ya totalmente. O sea, después del concierto ya como que me bajó todo. ¿En el concierto y luego, que lloraste? Lloré todo el concierto. Literal, creo que ya alguna vez hablé de esto, pero lloré todo el concierto. Y yo lloraba cada vez que los veía. O sea, me regalaban algo, lloraba. Los veía como en unas noticias o algo, me atacaba a llorar, era impactante. Esteban está atrás, que me va a ayudar. Y encontré un test. Y él tuvo la idea hace mucho de hacerme como preguntas de One Direction y saber si en ese momento sí sabría algo o no, porque yo literal sabía todo de ellos, o sea, sabía como todo el nombre de la familia, todo literal, como donde nacieron, incluso sabía como el hospital de algunos donde nacieron. Entonces, y como eres stalker, pues sí, soy muy stalker, pero eso es mi pasión. Entonces vamos a empezar y espero que me vaya bien porque estoy mucho nervioso. Yo creo que son difíciles. Ay, Jesús. Pero bueno, puedes decir Oliwis. Oliwis, muestra tu manita. Por ahí. ¿Eres una fan de One Direction y crees que conoces muy bien todos sus secretos? Pues contesta todas las preguntas del siguiente test y descubre todo lo que no sabes sobre el grupo y sus componentes. Sus componentes. Ah. Bueno, primera pregunta. ¿Quién es el padrino musical de One Direction? ¿El padrino musical? Sí. Simon Cowell, What the Hell, obvio. Yo pensé que estaba más difícil. Es súper obvio. Ah, ¿yo qué voy a saber? Ja. Dos. ¿Cuál de los componentes de One Direction tiene claustrofobia? De los participantes. Sí, supongo, no sé. Tiene claustrofobia Harry. ¿Sí está bien? No dice hasta el final. Ay, Jesús. Mira, te dice como, uy, no te puedes llamar Directioner, no sé qué. ¿Te imaginas? Bueno, tercera pregunta. ¿En qué concurso de televisión se conocieron? En el Factor X. ¿Cómo se llama su segundo disco? ¿No sabes? Los tengo todos. Espera. No sabes, qué tristeza. ¿Es Up All Night? ¿Me puedo volver? ¿Cuáles son las opciones? No, no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no, eso es trampa. Pero sí, yo podría ver las opciones. Después te acuerdas, ¿no? No, es verdad. No, eso es tramposa. Solo en esta pregunta te voy a resolver. Sí, 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 sí. Made it in the AM. Es, no, es de los otros. Take Me Home. Y Four. Yo creo que es Take Me Home. Take Me Home. Y Up All Night es el primero. Bueno, vamos a ver Take Me Home. Ay, pues al revés. Ya no me acuerdo. No importa. Ja. ¿Cómo les digo, artistas? ¿Cuál de los integrantes? ¿Cuál es de esos integrantes? ¿Cuál de esos integrantes puso nombre al grupo de One Direction? Eso, ay, ay, ahí está el documental de ellos, el primero. ¿Fue Louis? Okay. No, creo que fue Harry, honestamente creo que fue Harry. Bueno, pero fue Louis. Voy a dejar Louis. Bueno. ¿Qué miembro de One Direction es el más miedoso? Niall, tal vez. Niall, bueno. Séptima y creo que última pregunta. ¿Cuál fue el primer sencillo de su primer álbum? What Makes You Beautiful. Ah, no, hay una octava pregunta. Octava pregunta. ¿Cuál es el signo del zodiaco de Liam? ¿A qué se refiere esa pregunta? O sea, cuando cumple. Liam Payne. Niall cumple el 13 de septiembre. Harry en febrero. ¿Marzo? Febrero. Creo que Luis de diciembre. ¿Sí? No nos importa. No me acuerdo cuándo cumple. ¿Agosto? ¿Pero eso qué signo es? Virgo es Nael. ¿Piscis? Tiene que ser Harry, tal vez. Lo vas a sacar por... ¿Puedo poner libre? ¿Soy un fail? No puede ser. No puedes llamarte Directioner. ¿En serio? Has acertado 4 de 8. ¡No! ¡4 de 8! ¡No puede ser! Te gustan y puedes saberte algunas de sus canciones, pero estás muy lejos de conocerlos como lo hace una verdadera Directioner. ¡Boom! No dice las respuestas. ¿En serio? Solo dice que 4 de 8. Eso es falso, entonces no confío en sus análisis. Encontré otro mientras tú revisabas tus discos. Bueno. Esta es mi colección que encontré ahorita. Jesús. Porque creo que faltan otros. ¿Sí tienes la película? Pues este es en vivo, este también es en vivo. Este es en vivo.
Y esta es la edición limitada. Ajá. De un libro. Este creo que está más difícil, pero soy el primero y respondiste a eso. Tengo que pasar. Bueno, tiene 10 preguntas este. Ok. Entonces, primera pregunta. ¿Quién es el tercer integrante más grande de One Direction? ¿Más grande? Sí, más altura, grande. ¿En altura? ¿En edad? ¡Eso no tiene sentido! No. Creo que Harry es el más alto. Luis el mayor. Luego sigue Liam. ¿Zane? ¿Lo dejo Zane o Liam? Zane. Está mal. ¿Cuál era? Liam. ¡No! En el primer disco, ese sí yo creo que va a estar revisado. En el primer disco de One Direction, ¿quiénes son los que menos cantan? Niall. O sea, los que menos bienes tienen. Niall, literal. Niall, ¿y quién más? Y eso rompe mi heart. Niall, ¿y quién más? Y Louis. Tiene que ser así, porque al principio los ignoraban el resto. Literal. Uy, qué rayos, amo. Y mi heart se rompía. Porque luego en Take Me Home, cuando cantaron Rock Me, ahí cantó más Niall en toda la canción. ¿Quién es fan del boxeo? Creo que Liam. ¿Liam? Creo. ¿Última palabra? Sí. Liam, wow. ¡Yay! Selecciona a los dos integrantes que tienen el mismo segundo nombre. James, Niall James, creo que es James, Saint Jabbar, Marit, o algo así, Saint Jabbar, una cosa así, Marit. Niall es James, Niall James Horan, Harry Edward Styles, creo que es Liam y Niall. Liam y Niall. ¿Sí? ¿Última palabra? Sí. Wow. Sí. Es James. ¡Qué rayos! Entonces, bueno, escribe el segundo nombre, Zane. Pero lo acabo de decir que no sé cómo. Es como Javad, como J-A-A-V-D, creo. Ok, Javad. Next. Te lo voy a valer porque ese nombre es una porquería. J-A-W-A-A-D. Javad. Pero es básicamente... Bueno, pero es horrible, no importa, te va a valer. Sexta pregunta, antes de ser One Direction, ¿qué nombre sugirió Neil para la banda? ¿Hay opciones? Sí, ¿cuál? No te las voy a decir. Amor, no, no me acuerdo. ¿Por qué eres tan tramposa? Pero tú así sí. ¿Quién no gana? Es verdad. ¿Neil y los mosqueteros? No. ¿Neil y las patatas? Creo que sí. ¿Los cinco chiflados? Pues es el que yo digo, como no puede ser, pero quién sabe. Eso está súper mal traducido. ¿Y la banda de Nair? Creo que es Las Patatas. Creo. Casi nunca estoy mirando la cámara porque te va a... Ajá. Pero pues estoy cerquita de la cámara. Entonces me hago detrás de la cámara. ¿Estás? Ah, sí, es. ¿Y Las Patatas? A lo molestaban mucho por eso, cuando ellos hacían videos de YouTube. ¿Cómo se llamaban los peces de Nair? Dímelos y yo... Ay, Dios mío, no, eso es trampa. No, amor, ya te dije todo. Es literal imposible. Tom y Jerry. No. Ben y Jerry. No. Harry Sain. No. Frank y Ben. El que se parece a Tom y Jerry, pero no es Tom y Jerry. ¿Ben y Jerry? Sí. Uf, correcto. Ah. ¿Quién es el único miembro de One Direction que es zurdo? Niall. Dios mío, ¿cómo sabes eso? Porque yo lo amaba con todo mi heart. Liam le tiene miedo a los cucarachas. ¿Verdadero o falso? Creo que falso. Perdón. ¿Última palabra? Sí. Pues está incorrecto, es verdadero, lo tienen miedo a los cucarachas. Escribe el nombre del pueblo de Niall en Irlanda. Ay, no, no. Sé que lo tengo en alguna parte de mi cerebro, pero no lo logré identificar. Mullingar. No me hubiera acordado. Qué decepción. Quizá. Mentira, tuviste 7, creo. Tuviste 7 de 100. Vale. Certificado de... Tengo un certificado. Este es un test como que hicieron hace poquito. Entonces, si es como qué tanto recuerdas. No es como los otros que eran de antes, creo. 8 años después, ¿qué tan direccional sigue siendo? Ah, ¿a quién le gustaba gritar? Vas happening. ¿A quién le gustaba gritar? Vas happening. Uy, pero eso es viejísimo. ¿A quién le daba miedo a las cucarachas? Ah, es trampa. A Liam. ¿Quién se declaró fan de Justin Bieber? Niall. 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 ¿A quién secuestra Sam de iCarly en el capítulo especial con One Direction? No me acuerdo. Creo que es a Harry. Creo que fue a Harry. Yo también venía a iCarly. ¿Harry? Sí, creo. No. Es Liam, es Niall. Era Zane. ¿Era Zane? Zane. Esto no lo tengo en mi memoria nunca. Pero ese episodio fue malísimo. O sea, ¿what? ¿Quién de los chicos tiene 4 pezones? Harry. ¡Ah, qué rayos! ¿Cómo sabes eso? Eso todo el mundo lo sabía. ¿En qué año se separó Zane de la banda? 2015.
Sí. Asqueroso, como porque lo odio. Y lo detesto. ¿Cuál de esas canciones es en realidad un cover? Kiss You, One Way or Another. Eso. Creo que es esa, ¿no? Pero ellos han hecho harto. Oh, pues no. ¿Estaba Teenage Dirtbag o algo así? No veo. Espérate, si me puedo ver. No me puedo ver. Pero One Way or Another, al comienzo sí es un cover. O sea, de hecho el coro es un cover. ¿Quién se lastimó mientras grababan el video de What Makes You Beautiful? Creo que es Liam. Creo. ¿Última palabra? Sí. Pues no, era ¿qué? Luis. Pensé en él y como no creo, no. Ah, pero está mal igual. ¿Qué? ¿De qué se gusta de ser hasta Luis? De esa nombre. Estás desconfiando de mí. Qué raro. Solo porque sé tanto de otras personas. ¿Cómo se llama el personaje de Harry Styles en Best Song Ever? Leroy, Samuel, Marcel y Timo. Creo que era Marcel. Creo que sí, no me acuerdo, ese video fue horrible. A mí no me gustó. No. ¿Marcel? Sí, creo. Pues sí. ¡Oh! ¡Qué rayos! ¿Qué canción escribió Taylor Swift a Harry Styles después de terminar? I Knew You Were Trouble. Exacto. Y luego ya cae en el piso y su pelo se hermoso, porque tiene las puntitas rosadas. ¿Cuál era el nombre de la chica que rechazó 22 veces a Liam? A Liam Neeson. ¿Los nombres? Ay, Jesús. Yo leí eso muchas veces, está en el libro que tengo. ¿Samantha? ¿Laura? Laura no, jamás. ¿Laura? No. ¿Susan? No, ¿o Emily? Creo que es Emily. Sí, es Emily. Yes. Y ya. Ya está. Y espero que les haya gustado. Denle like si les gustó o no, si no les gustó. Y si quieren como más videos así o algo así, suscríbanse. Podemos hacerlo así. O de Disney, o de High School Musical. Oh, shit, eso sería super pro. Y suscríbanse, sí. Intentaré subir videos más seguido. O pues eso estoy intentando. Y en las redes sociales. En serio. Y síganme en mis redes aquí sociales. Aquí van a salir. Aquí van a salir. ¿Quieres que ponga tus redes sociales? No, las tuyas. ¿Y las no tuyas, es mi ¿no? canal. No. Entonces solo aparecerán las mías. O tal vez sí. Chan, chan, chan. Si algo aparecerán acá. Lo y si no, no aparecerá. Y la canción de la semana es Rock Me de One Direction. Porque es la primera que Niall cantó el coro. Y fue muy pro. Y es muy vieja, pero es buenísima. ¿Cuál es tu canción de la semana? Whatever I Get. De Imagine Dragons. Pensé que ibas a decir esa, ja, embustera. Ah, porque está cool. Bueno, un argumento. Está nice. Argumento muy OP. Pro. Gracias por ver. Se pasan. Y nos vemos la. Nos vemos próxima, el viernes. El próximo año. ¡Ay, no! Espero que nos veamos el viernes. Y si no, pues feliz año nuevo a todos. ¡Qué raro! Tati es así. Tati es una boba. ¡Ah! Tati es lo mejor del universo.